emisor podcasting. Dynamism and originality of the private sector. And Tony, yesterday I went as we all must to Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Who's been to Pans? I've been anybody who's been to Peppa Pig World. I was, well, it's fantastic. I was a bit hazy what I would find at Peppa Pig World, but I loved it. And Peppa Pig World is very much my kind of place. La forma que tuvo de zafar Boris Johnson del discurso que no encontraba, veían que seguía buscando los papeles, hablando de la creatividad del Reino Unido, creando a este secador de pelo cerdo, porque así lo llamó. Sí, claro. Esto, te diría que la mejor parte del discurso, cómo describe a Peppa Pig, ¿no? Como sí. Un secador de... Para el estándar del Reino Unido, Boris Johnson es un líder que sale del molde. Esto no quiere decir que sea un outsider, pues proviene de la élite cultural y económica de su país, sino que su estilo y los avatares que ha protagonizado como figura pública distan de la profundidad y la trascendencia que han encumbrado y también hundido a sus antecesores a cargo del gobierno de la monarquía constitucional más antigua del mundo. Cuando otros políticos en su posición de primer ministro han debido enfrentar duros trances a causa de la guerra, las políticas económicas o la relación con la Unión Europea, el sino de Johnson se ha delineado a partir de controversias mucho más procaces, como su abultado catálogo de declaraciones destempladas y ofensivas, y ahora último, una fiesta. En el país donde otros como él enfrentaron la amenaza totalitaria en Europa durante la Segunda Guerra, llevaron adelante reformas fiscales de impacto profundo y altamente resistidas por sectores de la población, lidiaron con el separatismo armado de Irlanda del Norte o han hecho trastabillar el orden de la globalización, su participación en una fiesta con funcionarios de su administración durante la época de confinamiento por la pandemia de COVID-19 es lo que tiene contra las cuerdas al desaliñado e improbable jefe de gobierno. Una fiesta en Downing Street durante la Navidad pasada que burló todas las restricciones de la pandemia tienen en el ojo del huracán al primer ministro Boris Johnson. Declaraciones desafortunadas de una de sus asesoras complicó todo. La historia es así. Hacia mediados de 2021, el diario The Sun reveló una foto y un video del entonces secretario de Salud británico Matt Hancock besando a Gina Colangelo, asesora de la misma cartera de gobierno. La imagen estaba fechada en mayo de 2020, cuando regían serias restricciones y el distanciamiento social instaurados por el propio Hancock para proteger a la población durante la pandemia. La publicación de esas imágenes obligó a la renuncia del ministro y abrió una puerta que no se ha cerrado aún. La filtración de fotos que muestran a funcionarios de Downing Street, la casa de gobierno, en reuniones y fiestas cuando las propias autoridades habían prohibido que se congregaran más de dos personas. Hasta ahora, se ha conocido la existencia de varias celebraciones. Una se realizó en mayo de 2020 y en las imágenes se ve al primer ministro en el jardín de la residencia oficial tomando vino junto a otros asistentes. También se conocieron reuniones ocurridas en diciembre de ese año, durante las fiestas de Navidad, donde se ve a funcionarios que comparten comida y bebida. En ese momento, Reino Unido vivía una situación crítica con más de 400 muertes diarias. En una imagen de esa temporada navideña, se puede ver al primer ministro resolviendo un quiz o acertijo típico de las celebraciones británicas de fin de año, junto a otras personas en la misma habitación y sentadas en la misma mesa, el 15 de diciembre de 2020, según la fecha de la foto. Johnson negó inicialmente que se hubieran realizado esos encuentros y después dijo que no había participado en ellos. A mediados de enero de este año, sin embargo, se disculpó ante el Parlamento y admitió que estuvo presente en estas actividades. Mr. Speaker, I want to apologize. A esas imágenes se sumaron detalles entregados a distintos medios británicos sobre reuniones con consumo de alcohol, incluso en la noche previa a la ceremonia fúnebre del príncipe Felipe, el 9 de abril de 2021. Como resultado de todo esto, Johnson pasó a enfrentar la posibilidad de un voto de pérdida de confianza por parte del Parlamento inglés, al que se han plegado su propia tienda política, el Partido Conservador,
especial y paradojalmente aquellos diputados que fueron electos en distritos donde campeaba el Partido Laborista, una zona electoral conocida como el Muro Rojo, una barrera ideológica que el propio Johnson hizo caer con su arrastre electoral y que llevó a Westminster a buena parte de aquellos diputados conservadores que se han plegado al laborismo para provocar su caída. El Parlamento inglés esperaba, al momento de la publicación de este episodio, el informe de la investigación sobre las fiestas en Downing Street, en que trabaja la secretaria permanente del Gabinete de Gobierno del Reino Unido, Sue Gray. Su misión es conocer detalles de estos eventos y establecer si infringieron la ley. Soy el emisor Rafael Cavada y te doy la bienvenida a este capítulo de Corresponsal, en el que nos asomaremos a la peculiar figura de Boris Johnson, el primer ministro contra las cuerdas. Good afternoon. I have just been to see Her Majesty the Queen, who has invited me to form a government, and I have accepted. El líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, es uno de los políticos más controvertidos de su país. Sus éxitos descansan en gran parte en su capacidad para combinar la seriedad de sus distintos puestos políticos con su carácter cómico, excéntrico y polémico. A diferencia de Donald Trump, con el que comparte cierta tosquedad y cierta lejanía de las maneras civilizadas de proceder en la arena política, Johnson es hijo de la élite inglesa, formado en las mejores escuelas del país. Tonight, we are leaving the European Union. Montado sobre la ola del Brexit en 2019, llevó a su partido a la mayoría más clara desde 1987, cuando Margaret Thatcher ganó su tercer mandato. As the victorious Mrs. Thatcher celebrated her election to a third straight term of office from the window of Conservative Party. De cuna privilegiada, Alexander Boris de Pfeffel Johnson, con antepasados turcos, franceses y alemanes, nació en Nueva York en 1964 y realizó sus estudios de secundaria en la famosa escuela de Eton, fundada por Enrique VII en 1440 y a la que han asistido 19 primeros ministros, así como príncipes, diplomáticos, académicos y héroes militares. Se graduó en estudios clásicos por la Universidad de Oxford, donde fue elegido presidente de la Asociación de Estudiantes en 1986. Posteriormente, empezó su carrera como periodista en el diario The Times, pero fue despedido tras falsificar una cita sobre el supuesto amante del rey medieval Eduardo II y atribuirla a su padrino, el historiador de Oxford, Colin Lucas. De ahí pasó al The Daily Telegraph, para el que fue corresponsal en Bruselas durante 5 años. Sus artículos sí ejercieron una importante influencia en el crecimiento del euroescepticismo entre la derecha británica. Uno de los episodios más controversiales de su vida se remonta a 1990, cuando una conversación telefónica entre él y su ex compañero de Eton, Darius Guppy, fue grabada en secreto. En ella, Johnson accedía a proporcionar la dirección de un periodista a Guppy, quien quería que le dieran una paliza como venganza por su trabajo. Esto nunca sucedió, pero la conversación fue publicada en 2009 por la cadena británica Channel 4. Have you got this number? Look, there is a guy at the moment going through. Johnson fue luego nombrado viceeditor de The Telegraph en 1994 y en 1999 fue nombrado editor de The Spectator, puesto que mantuvo hasta 2005. Mientras en 2011 fue elegido diputado al Parlamento Británico por el distrito tradicionalmente conservador de Henley-on-Thames. En aquel momento era considerado más liberal que muchos Tories en materias como los derechos de los homosexuales. Pero continuó creando controversia. En octubre de 2004, el entonces líder conservador Michael Howard le ordenó visitar Liverpool, una ciudad del noroeste de Inglaterra, para disculparse por un artículo en el que acusaba a sus habitantes de exagerar una pena desproporcionada después de que un ingeniero de la ciudad fuera secuestrado y asesinado en Irak. También tuvo que pedir disculpas a todo un país tras asociar en una columna a Papúa Nueva Guinea con canibalismo y matanzas de líderes tribales. I therefore officially declare Boris Johnson to be elected as the next mayor of London.
2008 le arrebató al Partido Laborista la alcaldía de Londres, donde se mantuvo hasta 2016. Como alcalde, tomó decisiones populares, como prohibir el consumo de alcohol a los pasajeros del transporte público, o lanzar el sistema público de arriendo de bicicletas en el centro de la ciudad, que todavía hoy se conocen informalmente como Boris Bikes. Él mismo es un ciclista habitual. Duke of Edinburgh, accompanied by the president of the International Olympic Committee, Jacques Rogge. En 2012 estuvo al frente de unos Juegos Olímpicos considerados ampliamente como un éxito. Decidió volver al Parlamento antes de terminar su mandato como alcalde y ganó un escaño en 2015. Un año más tarde, decidió apoyar la opción salir en el referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. Por un lado, eso implicó darle la espalda a su líder en el Partido Conservador y antiguo compañero de Eton, David Cameron. De todas maneras, poco antes del plebiscito, Johnson había publicado dos columnas, una a favor y otra en contra del Brexit. Durante la campaña del plebiscito sobre la salida del Reino Unido de la Unión, fue criticado por apoyar la afirmación de que Reino Unido enviaba semanalmente unos 435 millones de dólares a la Unión Europea. Los críticos mantienen que la cifra es errónea al no tener en cuenta los reembolsos al Reino Unido o lo que la Unión Europea gastaba en el país. Aún así, Johnson siguió erigiéndose como uno de los mayores portavoces y líderes del ala más favorable a un Brexit duro dentro del Partido Conservador. En julio de 2018 renunció a su puesto en el gobierno de la primera ministra Theresa May, criticando el acuerdo al que ella había llegado para deshacer la sociedad con los otros países europeos. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June. Theresa May renunció al no lograr que el Parlamento Británico aprobara el acuerdo. Johnson se convirtió entonces en el favorito para ganar la carrera por el liderazgo del Partido Conservador. Las fuentes del triunfo conservador fueron el deseo de completar el Brexit y la hostilidad hacia el líder de izquierda laborista Jeremy Corbyn. Pero el apoyo del que hoy goza el primer ministro entre los parlamentarios que se impusieron en las zonas donde antes campeaba el laborismo han empezado a flaquear debido a que esos mismos representantes temen que el respaldo de los votantes sea frágil y no le perdonen alinearse con un primer ministro que estuvo alzando las copas en eventos recreativos cuando el común de la gente debía permanecer confinada y lamentando la enfermedad o muerte de sus cercanos. Johnson se impuso al COVID cuando la enfermedad lo envió al hospital. Se ha impuesto a polémicas previas que aportaron turbulencias en su camino al poder. Por estos días está por verse si puede imponerse al costo de una fiesta que parte de los ingleses no quieren perdonarle. Pero dada su personalidad y su estilo, no está tan claro si esas turbulencias son, para él, incidentes en la ruta o son la ruta en sí misma. Soy el emisor Rafael Cavada y te invito a escuchar el podcast Corresponsal en emisorpodcasting.com o en las aplicaciones de Emisor. Emisor Podcasting.